Las lecturas diarias católicas para el viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario nos ofrecen profundas enseñanzas sobre la naturaleza del amor y la justicia de Dios. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, nos habla del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. A pesar de sus transgresiones, Dios promete redención y restauración. Este pasaje nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, la misericordia de Dios siempre está al alcance. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo podemos regresar al abrazo de Dios. En la lectura del Evangelio según San Mateo, Jesús se dirige a los fariseos, destacando la importancia de la misericordia sobre la observancia ritualista. Él cita a Oseas, diciendo, Misericordia quiero y no sacrificio. Esta poderosa declaración nos llama a examinar nuestras propias acciones e intenciones. ¿Estamos más enfocados en las apariencias externas y los rituales o buscamos genuinamente encarnar el amor y la compasión de Dios en nuestras interacciones con los demás? Juntas, estas lecturas nos invitan a una comprensión más profunda de lo que significa vivir una vida de fe. Nos animan a priorizar la misericordia, la compasión y la justicia en nuestras vidas diarias. Al reflexionar sobre estas escrituras, preguntémonos cómo podemos alinear mejor nuestras acciones con las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo podemos mostrar misericordia a quienes nos rodean? ¿Cómo podemos ser instrumentos de la justicia de Dios en nuestras comunidades? Que estas reflexiones nos inspiren a vivir de manera más auténtica y compasiva, encarnando el amor de Cristo en todo lo que hacemos.